Bienvenidos una semana más a Naturalmente Adri. Mira qué brownie vamos a hacer esta semana. Está buenísimo y además te van a sorprender los ingredientes porque son muy limpios. Vamos a utilizar batata, crema de almendras, no va a llevar ninguna harina ni azúcares refinados. Así que, como te decía, la base para este brownie es una batata mediana o dos más pequeñas hecha al vapor. La pelamos una vez que ya se ha enfriado y la vamos a triturar o aplastar directamente con la ayuda de un tenedor. Como veis, está muy blandita, o lo podemos hacer en un procesador de alimentos. Van a ser aproximadamente unos 240 gramos de batata. A esto le vamos a añadir la crema de almendras. Como veis, yo estoy utilizando el de la marca Meritz, que es una de mis marcas favoritas de frutos secos. Y simplemente queremos que sea almendra triturada, no queremos que lleve más ingredientes, ni azúcares, ni edulcorantes, ni nada. Lo incorporamos. No preocuparos por los ingredientes, por las cantidades, porque están todas descritas en la cajita de descripción abajo, ¿vale? Como sabéis, yo soy muy fan de los brownies y también en la cajita de descripción de abajo os voy a dejar otras recetas de brownies que están en mi web. Como edulcorante voy a utilizar este sirope de arce. En este caso estoy utilizando uno endulzado a base de eritritol, pero podrías utilizar sirope de arce normal. Le va a dar, es como veis, es líquido, le va a dar un sabor y también va a ayudar a la textura. Como aceite o grasita, voy a utilizar aceite de coco, pero podrías utilizar aceite de oliva suave o de aguacate, incluso mantequilla. En el caso de utilizar aceite de coco o de mantequilla, pues tenemos que derretirlo un poquito, que esté blandito, y ya lo podremos así incorporar al resto de los ingredientes. Como veis, estoy haciendo todo hoy de forma manual con la ayuda de un tenedor. Puedes hacerlo también con una batidora o un procesador de alimentos. Eso ya como vosotros veáis. Es una receta tan sencilla que no he querido manchar más allá de este cuenco y un tenedor. Incorporamos el aceite de coco. En este caso, además, es desodorizado, que me gusta porque no le da sabor. Pero ya digo que podéis utilizar el aceite que más os guste. Vamos a añadir dos huevos. En mi caso son huevos ecológicos y son tamaño M. Puedes echarlos directamente. A mí me gusta primero batirlos un poquito antes de añadirlo al resto de la masa. Así que simplemente batir un poquito, incorporar y volver a mezclar. En este caso también voy a añadir ya el cacao y vamos a terminar de incorporar todos los ingredientes. Y veréis qué fácil y qué rico queda este brownie. Bien, mezclamos con cuidado. Y me gusta también este tipo de recetas que llevan cacao, porque nos aseguramos que no lleva. Cuando llevan chocolate, tenemos que buscar a ver qué porcentaje de chocolate lleva, a ver qué tipo de edulcorantes o azúcares lleva y en qué cantidad. Cuando es cacao, cacao 100% puro. A mí personalmente me gusta más, me parece que el sabor es buenísimo y sí que le voy a añadir, para darle un poquito más de gracia, unas pepitas de chocolate que en mi caso están endulzadas con eritritol. También las he visto endulzadas con azúcar de coco, que me parece también muy interesante. Ahí ya lo dejo a vuestra elección. Y como veis, añadimos las pepitas de chocolate, mezclamos todo bien y simplemente tenemos que preparar nuestro molde. Os voy a dejar aquí como. ¡Uy! Casi se me olvida añadir el impulsor químico o la levadura química. No pasa nada, menos mal que me he dado cuenta. Lo añadimos y, como os decía, vamos ahora a forrar el molde, que os voy a dejar un poquito de paso a paso cómo lo hago yo. Hay muchas formas de hacerlo, pero para mí esta es de las que mejor queda y luego es muy fácil sacarlo sin que se queden marcas ni arrugas del papel de horno.
Bien, una vez que tenemos la masa en el molde, es importante que lo estiremos con la ayuda de la espátula, que lo llevemos hasta todas las esquinas del molde y luego le vamos a dar unos pequeños golpecitos para asegurarnos que no quedan burbujas de aire en la parte de abajo. Además, yo lo voy a volver a decorar para que quede pues más bonito y también darle un poco más de sabor con un poquito más de pepitas de chocolate y con unas nueces cortaditas en trocitos. Eso ya es opcional, lo puedes decorar un poco como quieras, podrías dejarlo sin nada y una vez que esté horneado, hacerle una cobertura de chocolate, lo que más te guste y como más te guste. También podríamos decorarlo con un poquito más de crema de almendras una vez que esté horneado. Cuando lo tengamos ya listo, en el horno precalentado a 180 grados, vamos a hornear durante 26 a 28 minutos, siempre en la rejilla media y con calor arriba y abajo. Ya tenemos listo el brownie, mirad qué pinta. Si te ha gustado, por favor, no olvides suscribirte, darle a like y nos vemos la semana que viene.